Muy bien, pues bienvenidos a Austria. Estamos en un pueblito que se llama Bregenz, que está al sur del país y que colinda con el lago Constanza y también con los Alpes, así que os va a encantar. Muy bien, he cruzado dos fronteras para poder llegar hasta aquí. He cruzado la frontera de Alemania con Suiza y también la frontera de Suiza con Austria. Esta ciudad tiene aproximadamente unos 38.000 habitantes en todo el entorno. Sin embargo, lo que es aquí el casco, como la capital de la ciudad, pues es pequeña en sí. Pues Austria cuenta con 7 estados federados y uno de ellos se llama Vorarlberg y Bregenz es su capital. Que es donde nos encontramos ahora mismo. Hablando de la historia de Bregenz, los primeros asentamientos datan de 1500 a.C. Estrabón, que era un geógrafo e historiador, mencionó a la tribu celta llamada Brigantí como una subtribu en estas regiones de los Alpes. Bueno, en el siglo 5 a.C., pues los celtas se asentaron en Brigantión, que era uno de los lugares más frecuentemente fortificados. Después de las batallas de 15 años antes de Cristo, los romanos conquistaron Brigantión y la ciudad se convirtió en un campamento romano. Bueno, y se le otorgó el estatus de municipio a esta ciudad alrededor del 50 después de Cristo y fue la sede del almirantazgo romano del lago Constanza. Luego fue destruido por los alanos, un pueblo germánico que se estableció en el área alrededor del 450. Bueno, pues después de muchos ires y venires entre los romanos, los austriacos y los alemanes, terminó en manos de Austria la ciudad. Muy bien, pues nos encontramos en la iglesia de San Gales, así que vamos a explicar un poquito mientras la vemos. La vamos a circular y luego intentaremos entrar y seguir. Pues este edificio se encuentra en el sureste de aquí del centro de la ciudad de Bregenz y el distrito donde se encuentra se llama Dorf. Pues la historia cuenta de que a mitad del siglo V había una iglesia románica así abandonada y entonces un monje errante irlandés que se llamaba Columbanus y su hermano Galus encontraron la iglesia y entonces pues decidieron empezar a trabajar en ella. Y así, conforme pasaron los años, en el siglo 10, a mitad del siglo 10 aproximadamente, pues ya se fundó un monasterio. Siguieron con la construcción y la expansión de la iglesia en sí. Luego, yo no sé, todas las iglesias han sido destruidas por algún incendio, así que esta también tuvo un incendio en 1477, así que se volvió a reconstruir. El techo se construyó en 1672 y 1673. Es muy bonito. Vale, pues aquí tenemos la entrada al casco viejo y se llama Martinsturm, la entrada, que sería la Torre de Martín en castellano. Así que la vamos a enfocar por otro lado. En cuanto se terminaron de construir las murallas que sirvieron como fortificación de la ciudad, se construyó en 1601 la Martinsturm, que sirvió al mismo tiempo como residencia de los condes de Bregenz y como una residencia fortificada para la protección de ellos. Y a lo largo del tiempo, conforme pasaban familias de la nobleza viviendo por ahí, pues agregaban emblemas bastante representativos como la Pasión de Cristo, la Crucifixión, como San Jorge peleando con el dragón, escudos de cada uno de la aristocracia y detalles que iban mostrando pues el poderío o la situación de la familia que iba viviendo en este lugar. Pues ahora me dirijo a la estación del teleférico. Muy bien, pues ya estamos dentro de la sala de espera que nos va a entrar el teleférico para subir luego toda la montaña. La entrada son 15 euros. Bueno, la entrada, el servicio son 15 euros, ida y vuelta. Bien, pues hemos salido ya del teleférico. Podéis venir caminando, la gente se hace este paseo. Hay muchas formas de llegar hasta aquí. Lo que pasa es que te toma tiempo, ¿eh? Pues bienvenidos al Mirador de Bregenz. Desde aquí podemos apreciar todo el lago Constanza. Del lago Constanza puede disfrutar Suiza, Austria y Alemania en este caso.
Pues esta montaña que se encuentra a 1062 metros sobre el nivel del mar se le llama Fendal, ese es su nombre, y pertenece a los Alpes de Algoy. Se encuentra además en el extremo oriental del lago Constanza y se le considera pues la montaña local de Bregenz. Pero además de las vistas al lago, nos da unas vistas maravillosas a 240 picos alpinos, siendo uno de los miradores más famosos de aquí de la región. Aquí a lo largo del camino encuentras pequeños hostales donde puedes quedarte, encuentras rutas de excursionistas, incluso una ruta del queso. Está muy bien. Para la gente que le gusta el Camino de Santiago, la parte que va de Múnich a Einsiedeln en Suiza pasa por aquí, por el Fendal, y es una de las formas de cruzar la frontera con Austria. Y esta pues es la entrada al Parque Salvaje de los Alpes, se traduciría. Bueno, ahí ves algunos animales salvajes o salvajes, no, realmente del bosque, salvaje el ser humano, salvaje el hombre. El animal, si no lo molestas, no te ataca, solo ataca porque se siente atacado, valga la redundancia. Y luego ahí pues tienes esta zona para los niños, para que puedan relajarse cuando vienen en plan familia, está muy bien. Está bastante completo el mirador, la verdad. Y esta iglesia es la Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús y está en el casco antiguo. Se empezó a construir en 1896 y bueno, hasta ahora se ha conservado y muy bonita también. Valía la pena mostrarla. Aquí está el puerto y aquí salen los barcos que te llevan a Konstanz, a la parte alemana, o te llevan a la parte suiza, o vamos, pero zarpan de aquí. Vale, así que aquí les podéis coger. Y aquí en Austria pues es legal la marihuana, entonces esta es una máquina expendedora de marihuana que tienes desde 1 gramo hasta 5 gramos puedes comprar y de diferente procedencia. Así que nada, aquí tienes que identificarte con tu carnet de identidad para saber que eres mayor de edad y ya pagas ya sea en tarjeta o en efectivo. Entonces, pues bueno, interesante. Pues este fue nuestro paseo en Bregenz, un trocito de Austria. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre, da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar. La 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 la.